¡Funciona! No saben que a mí me mandaron preparar desde allá. ¿Y usted, mi amor, cómo le va? Ah, muy bien, de verdad que gracias por citarme aquí. Nada, solo me gustaría saber cómo va a ser el pago. Por ahora, mira, nosotros estamos viviendo aquí mientras tanto, porque estamos fabricando nuestra casa, estamos haciendo nuestra casa, porque aquí estamos muy pequeños, pero Dios nos ha bendecido por otro lado. Entonces, entonces estamos escalando. Ay, es interesante. Entonces, por eso que yo, como nosotros no tenemos tiempo, nos paramos aquí en la casa. Le comuniqué al esposo mío que tengo que buscar una persona que nos ayude aquí en la casa, porque no, yo no tengo tiempo para limpiar, que lavar, que los muchachos por aquí. Entonces, nosotros le puse entonces el anuncio. Y gracias al Señor, el Señor mandó una persona. Por mano. Lo del pago es, mientras tanto, por para hacerlo todo. Te puedo dar 8 mil pesos, 15 pesos. Bueno, vos, pero sí, eso está muy bien. A pesar de que ustedes están empezando y creciendo, pagan bien, es interesante. Gracias al Señor, que el Señor no ha suplido, gracias al Señor. Y todo es gracias al Señor. El Señor es el que nos da la fuerza y la sabiduría para poder entonces nosotros escalar a donde nosotros estamos ahora. Así es. Nada, está bien. ¿Cuándo puede empezar? Hoy mismo, si es necesario. Bueno, entonces. Yo te voy a enseñar alguna cosita, porque tengo que salir. Te voy a enseñar alguna cosita que hay que hacer aquí en la casa. Entonces, arrancamos. Aquí está tu mandil, mi amor. Gracias. Sí, para que no te ensucies, cualquier cosa no te charpique, no te ensucies tu ropa. Entonces, vamos que te voy a enseñar la habitación, el baño y todo. Rápido. Ay, sí. Ay, qué que bueno. Que le aproveche. Ay, sí. Ay. Mi amor, yo tengo un poquito de dinero ahí para que me aguarde. Okay, para la, okay. Deposito la cuenta, ¿te sabes? No, sí, ¿entiendes? Sí, no hay mucho, sí. Pero con esto lo puedo guardar. Ok, yo lo voy a guardar porque tú sabes que hay muchas cosas que hacer. Sí, pero para terminar la construcción. Sí, sí, pues tengo que terminar esa construcción ya. Sí. Thank you.
¿Cómo te fue la conclusión? Fue bien, gracias a Dios. Gracias. Están avanzando el trabajo. Ay, yo espero ya que se termine rápido. Sí, pero me de buscar el teléfono para enseñarle la foto cómo vas a avanzar. Ok, ok, está bien, amor. Es una chulería. Ay, Dios. ¿Cómo ven? ¿Qué estás aquí? Nada, estamos recogiendo la habitación que estamos chévere. ¿Pero la habitación está todo recogida? No. Ya de verdad no le toca entrar aquí. Estaba un poquito desordenado y yo por ayudar a la señora, yo entré a recoger un poquito. Pero la señora, seguro ya arregló eso. Sí, pero nada, yo la estaba recogiendo un poquito. Pero bueno, ya terminé, déjeme. ¿No está bien entonces? A ver. Qué raro. Porque yo no le tocaba entrar aquí y mi esposa ordenó todo. Agarrar a la muchacha. Oh. Se ve muy poquito, pero le di más dinero a mi esposa. ¿Qué será lo que pasó? Bueno. No tengo la imagen a mi esposa. Yo me voy, pero me voy rica de aquí hoy. Ella no tiene mucho, pero eso me ayuda. Le voy a echar algo más fuerte que se lo merece. Sabrá. Amor, yo voy a hablar de orar. Me hemos orado hoy. Sí, claro. Sí. Que clamar al Señor. Sobre todas las cosas, el Señor. Señor, necesito que me revele, Padre, quién es la chica, Padre. Desde que llego a esa casa, no me cae nada bien. Es que me revele, Señor. ¿Qué pasó? Le explico ahora, mi amor, le explico ahora. ¿Qué está pasando aquí en mi hogar, Señor? ¿Qué es lo que está pasando? Mi amor, en lo que estuve orando ahí, de que esa muchacha llegó aquí, te dije que no me cae bien. Sí, tú me lo dijiste. En lo que estaba de rodillas orando, el Señor, Dios me reveló que ella le echa veneno a la comida. Dios me revela todos los planes de ella. Por eso que siempre tenemos que orar. Siempre orar nos manda el Señor. Ay, ¿a qué porque yo entré aquí en mi casa, Señor? ¿A qué porque yo entré aquí en mi Pero, hogar? Pero, tranquila. Vamos a hacer el gesto como que tomamos el jugo. A ver, para que usted mismo escuche, ¿verdad? Lo que ella va a hacer. Porque ella no se ha ido todavía. Ya se vaya. Entonces, vamos a tirarnos al piso, como un dolor de barriga, okay. Y vamos a estar desmayada, ¿verdad? Okay. Y después, a ver, escuchar lo que ella va a decir. Okay. ¿Hace este plan? Sí, también vamos a hacerlo así, pero yo puedo salir de Google ya también. Ya Dios me reveló, pero para que usted salga de duda. Ay, no, María.
¡Funciona! Ustedes no saben que a mí me mandaron preparar desde allá. Se lo voy a olvidar. Mamacita, que ya lo encontraba, mamacita. El Señor la reveló al esposo mío. Yo no lo creía, mi amor. Yo no lo creía. Tú hacerme eso a mí. Que se olvidó. Dime. Dime, aquí somos una casa cristiana. Aquí somos unas personas que oramos. El Señor nos revela también. ¿Cuál es el esposo mío que se lo reveló? Con su sonrisa. Aquí hay un diablo que ora. ¿Qué tú pensabas, mi amor? Dime. Para ningún lado, de aquí tú no te mueves. No te mueves. Dios me reveló todo, tu artimaña. Señor, todo. Pero verdaderamente, uno puede meter a todo el mundo en su casa. Yo pensaba que era una muchacha sana, una muchacha muy bien. Mira que esa muchacha vino a hacerlo. Me roba allí en mi cuarto. Se mete en mi cuarto, me roba mi dinero. Ella pensaba que nosotros no nos damos cuenta que teníamos dinero allí en el cuarto. Entonces nos echa veneno en la comida. Usted no se va de aquí. Usted no se va de aquí. Hasta aceptar. Perdónenme, yo no quería hacerlo. Algo me impulsaba a hacerlo. Yo no quería, yo no soy así. Perdónenme. ¿Algo te impulsó? Vamos a orar por ti. Lo que te impulsó. Por favor, yo quiero conocer. Lo que te impulsó, lo va a echar fuera en el nombre de Jesús. A ti no te acepto nada malo. Ella me va a tomar el jugo. De verdad, yo quiero ser de Señor, ese Dios que ustedes les revelan. Amén, amén. Lo hace de corazón. Importante reconocer su falta. Dios, gracias Señor, porque ella es libre. Ella es libre por el poder de tu palabra, Señor. Ella es libre. Gracias Dios, gracias Jesús. Ay, gracias por la oración, me siento libre, de verdad. Ay, qué bueno, que ya estoy libre. Por problemas generacionales en mi familia, yo tenía brujería que me ataban y me decían que yo iba a hacer lo mismo que ellos y algunas cosas yo me las aprendí. Y por eso yo hice lo que hice, perdón. Y es bueno, y es maravilloso, mi amor. Es bueno. Gracias, Señor, que tú reconociste, Señor, de lo que tú ibas hecho. Gracias, Señor. Por eso la importancia del poder de la oración. Un cristiano que no ora está muerto espiritual, porque tenemos que dar rodillas para que el Señor nos revele. La palabra de Dios dice orar sin cesar, para que a nosotros no nos pase lo mismo que le pasó a estas personas. Es importante la oración. El poder de la oración es más fuerte que cualquier cosa, porque Dios nos dice siempre orar y seguimos caminando con Dios. CCD.